We are here at a place called the market, and there's a lot of delicious food, and we're going to have picaditas. I should have filmed it. This is my brother when he passes out. Are you feeling better? Poor Tony. He passed out because he got cut with a razor. A las quesadillas no le pone la salsa adentro, ¿verdad? Ah, ok. Aquí es la... Aquí nada más es la comida. De aquel lado venden la carnicería, todo. Y acá es lo de la comida, para almorzar. They have these papers and napkins and a pen, so you jot down what you want to order, and then you give it to them, and then they'll make your order. We are going to go look for Mexican bread. Vamos a buscar pan. Okay, esto es por delante. ¿A dónde, mamá? ¿Acá derecho? Ah, bueno. Check out the market. Miren el mercado. Miren las pícaras, mamá. Creo que lo venden en Panamá. No te burles. ¿Qué es la lotería, mamá? Aquí es donde tu papá le chillaba. Aquí tu papá le chillaba tu bolsa para que le comprara un juguete. My dad used to cry here because he wanted a toy and my grandma wouldn't buy him one. Tiene cerveza de raíz. Pregúntale si tiene cerveza de raíz. This is called picada. It's made with corn flour and it has cream and cheese and chicken. It's huge. Buen provecho. I finished my two picadas. Do I regret it? Nope. Because I'm on vacation. Another one? Huh? You want another one? No, I'm good. I can barely finish. You can do it, Sonia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Santo Domingo de Guzmán. Okay, this church is called Santo Domingo de Guzmán. ¿Y es una de las más antiguas, dice? It's one of the oldest churches, 1800s, from when the Spanish were here. ¿Cosa los españoles, verdad? Sí, después tienes que buscar la información para ponerla. To be accurate. Si mi abuelito no se siente cómodo, no le hagan que entre. Pobrecito. Pero Mario quería ir. Ah, pues que le haya metido. Pues sí, mi tío que entra, pues. ¿Aquí no se casa mi tía? No. Sí. Aquí se casa mi tía, ¿verdad? Rosy, Chuni. Ajá. Buenos días. Buenos días. Cuando yo estaba, esto no estaba. Esto lo hicieron nuevo. Oh. My two aunts got married here.
and I was here when my mother-in-law got married. And this is Neo. I believe this is where they do the prayer sitting. Manda. Dilo otra vez, Ama. No. Dilo en español, ¿qué pasó? Cuando estaba chiquita venía y me decían que le besara el pie al santo. El santo ahí está. Me daba miedo. Ya está bien pelado, mira. De tanto beso. My mom says that when she was young, they used to make her kiss the saint's foot. And look how peeled it is already. So. She used to get so scared. Just by looking at the structure, you can tell that it's been here for such a long, long time. It's crazy. Oh man, está bien fuerte el sabor. Mira. Dicen que por aquí entra. Se metían así, ¿saben? Como por aquí dicen que entran, ¿verdad, pa? ¿A reunir 10 kilómetros, ¿no? Pues no, sí, ya atacaban, ¿no? Por eso se venían los por eso su ruta de escape. Ajá. Y abajo hay momias. So, just that the nuns used to come here to reunite with the priests, if you know what I mean. I used to do it in secret here. Hay momias aquí. Catarina. Uy, pues son diferentes. We are at an archaeological site called Xochicalco in Morelos. And it's so, so cool. We're gonna go get our tickets right now. Vamos a comprar nuestros boletos ahorita. And from here, you can see part of it. That's where we're going. Museum first. Vamos a ver el museo primero. Después, vamos a ver las pirámides. I said diagram before, but it's actually a model, like a model. Un poquito. Así no me vas a sentir culpable de haber comido dos picaditas, ¿sí? ¿Eh? Yeah. Ahora te como más. Mira qué bonito. Mira, a ver, se nos acabó la pinche hoja. Fíjate. Mira, arco. Aquí va, papá, mm-hmm.
Sí, porque sube este hombre. ¿Quién no era? ¿Teníamos ahí por el campo de cenote? Buena. Oh my god, I'm gonna go up. I'm so tired. Okay, a few more stuffs. They shake their tails. So what they que acaban de cantar y se mueren. They die. Sí, es lo que hizo tu papá. Oh my god. Yeah. Yeah. They only have a certain lifespan. Aren't these like the cicadas? No, y también cambian de. Something like that, yeah. Dejan ahí la de esa cáscara. ¿Dónde estamos? No lo puedo hacer. Ya han visitado este lugar. No. Sí, esta es mi tercera vez, parece. O sea, si les pregunto para que si van a creer que les dé la inspiración o más que les pasó. No, explíquenme. ¿Sí? ¿Por la aspiración, no? Sí. Bueno, miren, aquí en esta zona arqueológica de Xochicalco se han localizado 32 túneles. Solamente uno se ha trabajado, que es el observatorio. No vamos a ir hacia allá, miren. Los demás están cubiertos de tierra y piedra, no sabemos qué es lo que hay, ni donde nos conduzcan porque no han sido excavados. Los únicos que tuvieron acceso a este lugar se dice que fueron sacerdotes, astrónomos y sabios. O sea que este lugar viene siendo muy sagrado para los antepasados. Aquellas escaleras que ustedes observan ahí al fondo bajan en dirección de la Acrópolis. La Acrópolis es la parte más alta de la ciudad donde vivía la pura clase gobernante. Por eso, por los que se dice que ese vino siendo un camino secreto que ellos bajaban de su área habitacional, dirigiéndose al observatorio. Iban a hacer su estudio y salían directamente a su área habitacional sin salir a los alrededores como nosotros podíamos volverlo para llegar a este lugar. Vamos a empezar la secación. Aquí ya entró la claridad, ¿verdad? Sí. Tendría luz esto. Gracias. Acá de este lado ustedes pueden observar, es una entrada de un túnel. Pero está cubierto con una velocidad de tierra y piedra. Pero las dos paredes que ustedes observan son originales, están marcando como si fuera una puerta. Vamos a entrar a checar. Este espacio que ustedes observan ahí es que pudo ser una cámara de purificación en la cual pasarían a purificarse para que ellos puedan llevar su mente en blanco y concentrarse y hacer sus observaciones a través del observatorio. A su izquierda tenemos tres columnas. Esas columnas están haciendo el soporte de la construcción que tenemos sobre nosotros, el tiro de la chimenea, un basamento piramidal y dos salones ceremoniales. Me voy a purificar rápido. Un círculo alrededor de la luz. ¿Cómo es el círculo? Este es el observatorio. Es la luz natural de la tarde que está penetrando por la chimenea.
Esta chimenea tiene 9 metros de altura de la parte superior al piso. En la parte superior el tiro es hexagonal y tiene de 38 a 40 centímetros de diámetro. Mientras que aquí adentro sobre la masa de roca la construcción es cónica, que tiene más de un metro. Por eso aquí abajo en el piso observamos como si fuera un lente de cámara que está enfocando. Acá donde ven la sombra de mi mano, penetró el haz de luz el 28 de abril haciendo esto. El primer día duró 3 minutos, segundo día 7 minutos. Hasta que cayó aquí al centro. Aquí viene siendo 14 y 15 de mayo cuando el sol está en su cenit. Ese haz de luz viene directamente del sol. Al caer ahí al centro, el trozo de luz es enorme. La cueva se ilumina hasta donde está la primera columna. Todo esto está iluminado durante 45 minutos. Oh, wow. Ahorita probablemente el haz de luz penetre por acá, si es que llega a despejar. Porque está nublado. 21 de junio lo vamos a tener hasta acá de este lado. 21 de junio, solsticio de verano, es el día más largo durante todo el año. Ese día la iluminación dura 50 minutos. Ya retrocede. Vuelve a caer al centro de regreso. 28 y 29 de julio, nuevamente iluminando la cueva por 45 minutos. Y termina aquí de este lado el 13 de agosto. Ese haz de luz hace su recorrido de acá del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. En 52 días llega hasta el 21. Y de ahí regresa en otros 52 días, que nos da un total de 104 días. Pero con el 21 de junio, que es solsticio de verano, se completa los 105 días del año del ciclo agrícola. O sea, desde que se siembra hasta que se levanta la cosecha. Uh-huh. Y esta luz que estamos observando acá de este lado, esta la vamos a observar durante 260 días. Uh-huh. Se dice que antes los años tenían 13 meses, pero que esos meses eran de 20 días. Ese es el mes de luz. Uh-huh. Las 12:09. En su reloj tienen una 9 ustedes. Yo no le adelanté la hora, por eso yo les hablé del día astronómico. El reloj puedes adelantarle, puedes atrasarle, pero eso es de luz, tiene directamente el sol, eso es natural y no podemos hacer nada. Ese haz de luz va a ser su recorrido de 105 días. Empezó acá, ya va hasta acá. El mero 21 va a ser acá. 21 de junio va a durar 50 minutos. Y de ahí regresa nuevamente. Y 260 días que estamos observando una pura claridad de este lado. Si juntamos es calendario lunar, 260 días. Si juntamos calendario agrícola con calendario lunar, nos da el total de los 365 días del año. Calendario solar, que también se le conoce por calendario gregoriano. Y nosotros acá en México nos regimos por el calendario gregoriano de 365 días. Si ustedes se dan cuenta, matemáticamente todo está totalmente calculado. Por este lugar solamente sacerdotes, astrónomos y sabios. Eran los únicos que tenían acceso a este lugar, solamente ellos sabían de esos conocimientos, de esa sabiduría. Era como un secreto que ellos tenían. ¿Qué tenían ellos para tener dominado todo el mundo? Yeah. ¿Dudas, preguntas que ustedes tengan? Pues tuvieron suerte porque abrió un poquito para que vean. Sí, ¿verdad? Sí, allá se ve oscuro, mira. Pero aquí, si tenga las de luz, refleja más, mira. No, sí. Sí. Y ahorita ya se nubló también un poco más. Un reloj antiguo casi, ¿no? Uh-huh. Ahora te hay que tomar tu foto hacia arriba sin flash. Uh-huh. ¿No puedes? ¿Sale un momento? ¿No flash? No puedes, no. Se ve bonita ahí en esta cámara. Como cólera. Ajá. Tómala. Ahí está. ¿El que sigue? ¿Otro el que sigue? Sácale con esta. No, se ve muy este.